Ese tuit, perdón. Tremenda casualidad, escribió Javier Milei, justo cuando la UBA se niega a que le hagan las auditorías, a 125 le entran en la oficina a destruir evidencia que podría tener la marca de sus dedos. Chiao. Posdata, principio de revelación. Bueno, dando a entender que fue un autoataque. No me sorprendería a mí. ¿No te sorprende? Y no, así es la política, ¿no? Así es lo sucio que tiene la política. O sea, veo mucho más probable que sea, como dice el presidente Milei, a que sean fanáticos libertarios que quieran atacar a Lustó. La verdad, o sea, que me parece que entraron a la oficina para sacar las evidencias del curro de las universidades. Sí, rompieron computadoras, papeles, se llevaron cosas que, bueno, habría que ver qué tenían dentro, ¿no? Obviamente lo tiene que investigar la justicia, se tiene que ver en todos los procesos, pero... Es una acusación grave, tenés que tener algún tipo de evidencia o de prueba. No, sin duda. A mí me gustaría que lo repudiara, ¿no? No sé, realmente, Fernando, ¿qué pensás? Que investigue la justicia, me parece que corresponde, en principio... repudiar la intromisión y pedir que la justicia, con las pruebas que tenga, investigue y caiga. El que las hace las paga, dice la ministra de Seguridad, y en eso estamos de acuerdo todos. Bueno, hay... sí, el que las hace las paga es una frase que además se imprimió mucho, ¿no?, en la gestión libertaria. Bueno, a ver, hay un rum dando vuelta, hablando de, bueno, el clima libertario, y eso te lo quería preguntar a vos, bueno, a todos en verdad, pero bueno, ¿qué info tenías, Mariano, sobre eso? Donde, bueno, Santiago Caputo, en una columna de Claudio Jaquelin, habla sobre esto. No sé si tenemos la placa o el audio. ¿Tenemos un audio? Bueno. El cambio cultural sigue siendo el objetivo final. Mientras tanto, vamos por lo instrumental. Por eso, además de bajar la inflación y consolidar el superávit fiscal, también avanzamos en el plano político institucional. Hay más. Lo primero es completar la corte con Lijo y García y García Mancilla para que nos aseguremos gobernabilidad. Después veremos si vamos por la ampliación. Y más adelante queremos ir por la reforma de la Constitución. Bueno, esto es parte de una columna de Claudio Jaquelin, que es columnista de La Nación. Yo lo entrevisté esta mañana en la radio y Claudio dijo esto. Quieren ir por una reforma de la Constitución que vuelva, bueno, ellos dicen a la Constitución, ni siquiera a la Constitución del 53, a las bases de Alberdi. Esto tiene que ver con que esa Constitución, una de las cosas que preveía, era que no hubiera la coparticipación, que cada provincia, como un Estado federal, como ocurre con los Estados Unidos, sea responsable responsable y tenga la atribución de sus ingresos y no dependa de los ingresos federales, que esto tuvo que ver con la inclusión de Buenos Aires y es la constitución de Mitre de 1860, cuando la aduana y el puerto son la fuente de ingreso que después se distribuye a las provincias por lo que se conoce como la coparticipación. Bueno, ¿se está pensando en una reforma de la Constitución? No, primero, ¿dónde salen las declaraciones esas de Caputo? Yo entiendo que es las que son de Caputo en Off the Record. Ok, sí. Ok. No, porque muchas veces se le adjudican cuentas de Twitter, cosas medio raras, y después se saca cualquier disparate y... Entiendo, no lo puedo asegurar, pero entiendo. Pero la verdad que coincido con esto que dice, que el cambio cultural es fundamental. O sea, la Argentina tiene que hacer un cambio cultural grande, y yo creo que se está dando una batalla fundamental en todo eso, en entender un montón de cuestiones, porque si no, por supuesto que la avanzada del cambio económico y solucionar todos los problemas que dejó el kirchnerismo son fundamentales. Pero hoy por hoy, si no hay batalla cultural, estamos viendo al kirchnerismo y a los kirchneristas decir, bueno, la inflación al final no era tan mala. Como ahora Milei está bajando la inflación, no era tan mala, y buscan un montón de cosas más para dar esa batalla. Lo han dicho toda la vida, ¿no? Y para debilitar, ¿no?, al gobierno, y para debilitar un montón de cosas. Entonces el cambio cultural es fundamental, porque si no entendemos las cosas que se tienen que hacer y los procesos que se están dando, después es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Sí, bueno, otra cosa es el tema de planear un cambio de la Constitución. ¿Cómo ves eso, Fernando? Mirá, para empezar, no me parece que sea una información confiable de atribuir a Caputo. Si vos me preguntás qué opino de la Constitución, lo he escrito casualmente esta semana. Yo creo que
la Constitución del 94, tan elogiada, es una Constitución muy mala en muchos aspectos. Por ejemplo, uno muy evidente es que estamos en elecciones cada 2 años y por lo tanto los planes de los gobiernos son planes a 2 años donde no se puede hacer ningún cambio a mediano plazo porque te agarra la elección en el medio y te deja patas para arriba. Eso es una cosa, eso es un problema grave. La Constitución además ha consolidado un poder muy fuerte en el Senado. Si hay una casta política, es el peronismo. Y el núcleo de reunión de la casta política es el Senado. Vos pensá que la provincia de Buenos Aires tiene el 38% de la población y tiene 3 senadores. ¿Sí? De 72, los 69 restantes son para el 60+% de la población. Es una desproporción de poder enorme que ha ido, que la provincia de Buenos Aires ha pagado muy, muy cara. Y además, este sistema también de renovación parcial de las cámaras ha llevado a la situación actual. Cada vez que llega el peronismo al poder, tiene mayoría en el Senado, mayoría en diputados, tiene funcionarios depositados ahí en eras geológicas, 3 de 4 de los jueces de la Corte Suprema, 9 de 10 de los jueces designados en Comodoro Py, los sindicatos, los gobernadores. Llega Milei, 56% de los votos, 10% de los senadores, 14% de los diputados y anda a remarla. Entonces, sí. Ni un gobernador, ni un... Entonces, me parece que hay muchísimos mecanismos que quizás con buena voluntad los constituyentes del 94 pusieron y que han terminado en lo que terminó. Del 94 para adelante hemos tenido hegemonía peronista y oposiciones impotentes o que cuando llegan al poder, como le pasó a De la Rúa, como le pasó a Macri y como le está pasando a Milei, tienen toda la cuesta toda para arriba, ¿no? Bien, bueno, pasa, a ver, en martes que viene, ahí es un día muy importante para el mundo, diríamos, porque hay elecciones en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump están ahí cabeza a cabeza. Hoy entrevistaba a una analista internacional que me decía, bueno, la verdad es que no se puede saber, porque bueno, hay un método en Estados Unidos, como sabes, que se vota a través del colegio electoral, entonces, bueno, como sucedió con Hillary Clinton, que ganó por el voto popular, pero después perdió por el colegio electoral. Es algo que nos involucra muy directamente, que va a tener repercusiones en la Argentina. Lo quiero presentar primero a Jorge Castro. Jorge, ¿cómo estás?